Los gobiernos de Japón, Corea del Sur y China intercambiaron puntos de vista este jueves durante su cumbre en Tokio y mostraron su cercanía sobre asuntos de la península coreana. China considera que esto ayudará a impulsar una solución política para la situación. Los dirigentes también dieron a conocer una declaración conjunta tras su reunión trilateral. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Keng Shuang, comentó lo acordado en una rueda de prensa tras el encuentro. En la declaración, los dirigentes de Japón, Corea del Sur y China muestran su intención de mantener un sistema comercial multilateral contra el proteccionismo y de promover el comercio y la liberalización y facilitación de la inversión. Los tres estuvieron de acuerdo en acelerar las negociaciones sobre el Acuerdo Económico Regional Integral. El trío también acordó explorar la cooperación 3+X para promover el desarrollo sostenible en la región y más allá de ella y mejorar la competitividad internacional compartiendo las experiencias de desarrollo y profundizando la cooperación práctica en varias áreas.